Plaza de Berlín mostrando el equipo Android Chips, todas las novedades de los principales fabricantes, y hoy nos hemos acercado al stand de Sony para mostraros la tablet Sony ZR3 Tablet Compact, ¿vale? Lo primero que destaca, bueno, el diseño pues sigue la línea marcada por Sony, su gama Xperia, ¿vale? Un detalle que ha destacado bastante al cogerla es su peso, ¿vale? Es una tablet muy liviana, pesa 270 gramos y además, si os fijáis, es muy fina, solo 6,4 milímetros. Vale. Si pasamos a las especificaciones, nos encontramos con un tablet con un procesador Qualcomm Snapdragon 801 junto con 3 GB de RAM. En cuanto a la memoria interna, hay dos opciones de 16 y 32 GB, pero ampliables, como podréis comprobar, a través, uy, ¿dónde estaba? Aquí, a través de tarjetas microSD hasta 128 GB. Vale, en cuanto a la versión de sistema operativo, nos encontramos aquí. Los chicos de Sony se lo han trabajado y han puesto ya la última versión. Android KitKat 4.4.4. Uno de los detalles que más nos han decepcionado del tablet, ¿vale?, es su cámara. Vamos a hacer una captura. Aunque tenga una cámara de 8 megapíxeles con sensor XMOS de Sony, la verdad es que la falta de flash hace que la calidad dañe bastante la imagen. Vale, aquí tenemos una foto de nuestro compañero Francisco Ruiz. Y podéis comprobar que, bueno, de lejos se ve bien, pero si ampliamos, aparece bastante ruido. Destacar que por lo menos el teclado, la verdad es que es bastante cómodo de utilizar. Si entramos en internet, abrimos una pestaña nueva y escribimos con facilidad. Sony no nos han querido dar ningún dato, por lo que hemos podido saber, y los rumores apuntan a que la tablet llegará al mercado español a mediados de octubre a un precio recomendado de 379 euros, que teniendo en cuenta las prestaciones que tiene esta tablet 8 pulgadas, la verdad es que me parece un precio bastante interesante.